para todos y mil bendiciones. Y el día de hoy me visto de color café, porque el café es el color de lo que yo logro, materializo y alcanzo. Resulta que hoy es numerología. ¿Y a quién no le gustan los números? ¿Y quién no quiere jugar los números para juegos de azar o para tomar ese día, esa fecha, una decisión importante? Así que resulta que hoy es numerología, más numerología y muchos números para cada uno de los signos del zodiaco. Así que vamos a empezar con el signo de Aries. Para ti, Aries, el número que se aspecta es el 1118 y está representando, ojo, si no quieres dar ese paso, si no quieres tomar esa decisión, desacelérate. Dale un poco más de tiempo al tiempo, deja a un lado el acelere, la angustia, la preocupación, porque no son días tan positivos para tomar decisiones en la parte económica o de hacer préstamos o de pedir platica, porque la cosa puede que no se dé tan tranquila ni tan positiva. Y continuamos con Tauro. Tauro, para ti, el número 8194. Este número está representando, es importante romper miedos, romper temores, empezar a dejar personas de pasado en pasado y empezar a confiar un poco más en ti y en tu voz espiritual, porque resulta que estás, Tauro, como que siendo preso tanto de personas negativas, situaciones negativas, y aguantas por amor. Ojo, haz un alto en el camino y suelta, como quien dice, la cadena. Seguimos con Géminis. Géminis, para ti, el número que se representa es el 1021. El 1021 está representando un tiempo de cambio y de solución directamente en trabajo, en dinero, en prosperidad. Es un tiempo en el cual tú dices, las cosas no fluyen, no avanzan, no se dan. Pues resulta que estos son días en los cuales vas a sentir que empieza como a avanzar, vas a poder tomar aquella decisión o firmar ese papel o dar esa solución que tanto necesitas. Y continuamos con Cáncer. Cáncer, el número que se aspecta para ti es el 2098. Este número está representando dinero y prosperidad, pero dinero y prosperidad que no va a llegar por azar, que llega como resultado de un negocio, una decisión tomada, un cambio que viviste, un nuevo proceso o un nuevo proyecto. Así que son días muy positivos para ti, en los cuales tú vas a sentir que realmente empiezas como a tener un poco más de claridad, hasta en temas económicos, materiales, y solución hasta de deudas. Y seguimos con Leo. Para ti, Leo, el número que es positivo es el 2040. Este número está representando la resurrección, el cambio, el nuevo balance, la renovación. Es como que voy a viajar, voy a tener un nuevo espacio, voy a tener un cambio de vivienda, voy a darme esa oportunidad que de pronto yo decía, oiga, con el vecino, con ese amigo, con esa persona que yo decía no, y resulta que sí es positivo para ti. Así que sencillamente, cree y confía un poco más en tu voz espiritual, porque el universo está siendo positivo y favorable para ti. Y continuamos precisamente con Virgo. Virgo, el número que se aspecta para ti es el 1081. El 1081 está representando el balance, la solución, el equilibrio, la claridad. Pero el balance es como equilibro mi balanza, no tomo decisiones apresuradas, no me voy a los extremos, como que me hiciste daño en temas amorosos, sentimentales, y coloco límites. No, tienes que estar abierto al diálogo, a la comunicación y a la conciliación. Y vas a ver que todo se mejora y se transforma. Y continuamos con Libra. Para todos los nativos de Libra, el número que se aspecta para ti es el 1311. El 1311 está representando, ojo, si tú te quedas detenido en miedos, temores, inseguridades o en sentimientos negativos, no vas a lograr lo que tanto anhelas y deseas laboral y profesionalmente. Así que sencillamente, deja a un lado todo aquello que es negativo, Libra, para que puedas avanzar directamente en tu vida laboral y profesional. Y continuamos con Escorpio. Escorpio, el número que es positivo para ti es el 6008. Este número está representando la victoria y el éxito frente a lo que se quiere y desea. Son días victoriosos, positivos, de renovación, de mucha tranquilidad para todas las personas de Escorpión, pero son días en los cuales van a recobrar como que esa confianza, esa fe, esa tranquilidad internamente. Así que sencillamente, crean y confíen en sí mismos. Y continuamos con Sagitario. Para ti, Sagitario, el número que se aspecta es el número 8819. Este número está representando la claridad y el avance, pero directamente en temas sentimentales. O sea, como que tú estabas
aplazando, dejando a un lado esa decisión, no querías dar ese paso adelante y resulta que en estos días vas a dar ese paso adelante a esa nueva relación, a cerrar un ciclo emocional que ha sido negativo y vas a sentir, Sagitario, que estás un poco más empoderado y firme de todo lo que haces y decides. Y continuamos con Capricornio. Capricornio, el número que se aspecta para ti es el 4119. Este número está representando dinero y prosperidad, es decir, o un nuevo trabajo, o empiezas un nuevo ciclo, o lo que estás viviendo laboralmente empieza como que a tener un mejor camino. Son días de tranquilidad, de fortaleza y de estabilidad. Y seguimos con Acuario. Acuario, el número que se aspecta para ti es el número 3384. Este número está representando diálogo y comunicación directamente con nuestra pareja, con personas que de pronto no teníamos muy buena relación laboral, económica, pero esos diálogos y comunicaciones van a ser muy asertivos porque vas a sentir como que esa energía de paz, de tranquilidad frente a lo que logras y materializas con tu palabra. Y finalizamos con Piscis. Piscis, el laurel o la victoria. Y este es un número muy bonito porque está representando el 90-11. El 90-11 es la fuerza y la generosidad y el amor unido en uno solo. Es decir, es como que la claridad, el triunfo o el éxito a situaciones que de pronto los piscianos decían está ahí, pero se va a dar, pero sí, pero no. Se vencen miedos, inseguridades y empiezas un camino, si ya lo empezaste o estás a punto de empezarlo, que va a ser muy positivo y asertivo para ti. Para todos, una y mil bendiciones, que Todopoderoso los acompañe y recuerden que la energía de los ángeles ilumine su camino.